Antes de empezar con el vlog, quería aclarar un punto. Y es que muchos de ustedes me estuvieron preguntando por qué no subí el vlog de Año Nuevo. Y fue por dos problemitas que me pasaron. No pasé Año Nuevo aquí, lo pasé fuera de la Ciudad de México. Entonces se me olvidó el cargador de mi cámara, que ese fue el primer problema. Y el segundo problema fue que se me acabó el internet del celular. Entonces ya no tenía en donde me estaba quedando, ya no tenía en el celular, la cámara ya se me había apagado. Entonces el vlog se quedó a medias y obviamente no les iba a subir eso. De hecho también tengo un vlog que tiene como de reserva y lo iba a subir, pero tampoco me convenció mucho. Y es por eso que no lo subí y no se pudo grabar el de Año Nuevo. Y como ya vieron en el título, este video se trata de copiando fotos de mis amigos de Instagram. Y la verdad es que para este video había escogido a 4 niñas y a 4 niños. Pero por cuestiones de tiempo ya no pude hacer algunas fotos, entonces lo reduje a 4 personas. Eran 2 niñas y 2 niños. La verdad es que a mí me gustó muchísimo hacerlo, se me hizo muy divertido. Ustedes ya van a ver y van a juzgar si sí quedaron iguales o no. La primera foto que voy a recrear es la foto de mi amiga Monse. De hecho ella fue la que me ayudó a tomar las fotos. Yo no quería que ella se enterara, pero pues al final se enteró y me ayudó a copiar una de sus fotos. Esta es la foto de Monse y esta es la mía. La verdad, lo que me costó trabajo fue la edición porque no sabía cómo ella había editado su foto. Siento que quedaron muy diferentes, pero por la edición, porque siento que la ropa y la pose es la misma. Entonces yo a esta le doy un 7. Ok, la segunda foto que recreé fue la de mi amigo Diego. Esta es la mía y esta es la de Diego. La verdad es que más o menos conozco las ediciones que tiene Diego y la locación en la que se tomó la foto también la conozco. El problema aquí fue de que no tenía todo el outfit completo, me faltó una pieza importante que es la gorra. De ahí en fuera todo quedó igualita, la verdad es que la edición también me gustó muchísimo, siento que se parece mucho a la de Diego. Le doy un 9. La tercera foto que voy a recrear es la foto de mi amiga Carolina. La verdad es que no sé dónde se tomó esta foto y aparte se la tomaron con una cámara profesional
Y yo en ese momento no llevaba la cámara, solo llevaba el celular. Estuve investigando dónde podía tomarla hasta que encontré un fondo parecido. Y así quedó la mía y así quedó la de Caro. La verdad es que me gustó muchísimo, pero no me gustó tanto la edición. Entonces yo a esta también le doy un 8. Ok, la cuarta y última foto que voy a recrear es la de mi amigo Eric. La verdad es que esta foto fue tomada como muy espontáneamente. Y fue la más difícil, en verdad, desde la pose. El outfit no tanto, porque el outfit sí lo tenía. Y tuve que hacer algún truquito que ahorita van a ver. Así quedó la mía, la de Eric. Yo la verdad es que esa fue como una de las más difíciles. Entonces, sí, yo creo que le doy un 7. Y pues esto es todo por el vlog de hoy, amigos. Muchísimas gracias por verme. Y yo sé que es un poquito diferente a los demás, pero la verdad es que yo me divertí muchísimo haciéndolo. Como les dije, ya no pude hacer las otras cuatro. Si quieren la segunda parte, por favor, déjenmelo en los comentarios. Díganme qué quieren ver. Y pues, sin más por el momento, nos vemos en el siguiente vlog. Bye. Y a tomarme las fotos. Disculpen. Y por último. Esto lo más parecido a la playera que trae él y es una brincando. Quería ver si abría la puerta. ¿Es que esfuerzo ahí? ¿Ya tocaste cómo está la pared? Parece que trae talco. ¿Y? No mames.